Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. La selección debe tener un técnico que nos lleve a ganar algo, que trabaje, que sepa de táctica, que estudie, que esté actualizado, que no sea cobarde, que nos ponga a jugar como equipo, que respete nuestro ADN y nuestra identidad. Póngale el nombre de apellido que quiera, pero ese debe y tiene que ser el perfil. Tenemos jugadores para eso y algo más. ¿Cómo van las cosas con Queiroz? Pues que clasificó a cuartos. Irán va a jugar contra China el jueves. Y habrá que esperar hasta después de terminado ese partido para ver qué pasa. Si le gana a China. Se va a semifinales y entonces tendremos que esperar hasta después del 29. Si pierde, pues hombre, este mismo fin de semana se podría hablar con él. Porque hay un acuerdo entre la Federación Colombiana de Fútbol y él de no hablar, silencio estampa y silencio en todo sentido. Silencio es no decir nada. Mientras no termine la Copa Asiática. Ya la decisión de no continuar está. Fue la Federación de Irán la que determinó cambiar el rumbo. Así salga campeón de la Copa Asiática. Está ahí desde hace ocho, nueve años. Y casi que los dos están de acuerdo: el empleado y el empleador de que es mejor separarse. Ellos ya están buscando técnico, han hablado con Jorge Fossati. Y así salgan campeones, van a tener nuevo técnico. Y así salgan campeones que Irón no será más el técnico de Irán a partir del día que lo eliminen. A esta altura tiene una hoja de cuatro partidos, tres victorias, un empate, nueve goles a favor, ninguno en contra. En esta Copa Asiática iba a jugar contra China. Vamos a tener que esperar a que termine ese partido para conocer detalles de la reactivación de la operación con el técnico nacido en Mozambique. ¿Quién le acercará los nombres a Atlético Nacional? De probables contrataciones del exterior. ¿Ustedes saben eso, Bochita, Guillermo? ¿Quién hmm. le acerca a Nacional los nombres? A ver, a ver. Porque Caído lo de Herrera, lo dijo el mismo presidente al Bocón, y yo vi a Alexis Mendoza por la televisión peruana ayer decir que cuenta con Herrera. Entonces, caído lo de Herrera, Nacional activa el plan B. ¿Y ustedes saben cuál es el plan B? ¿Cuál es? El, el plan B es Nicolás Ladislao Fedor Flores, venezolano. popularmente conocido como Miku, un jugador que yo creí que ya se había retirado. Y entonces fui a su perfil y encontré lo siguiente. Nicolás Ladislao Fedor Flores, nacido en Caracas, Venezuela, el 19 de agosto de 1985, más conocido como Miku, es un futbolista venezolano. Juega delantero en el Atlético Nacional de la categoría primera A del fútbol colombiano. O sea que ya le actualizaron el perfil como jugador de Nacional. Eso fue rapidito. Pues eso fue rapidito y Nacional no ha dicho nada. Yo entiendo que por ahí han estado conversando. Y pregunto quién es el que le acerca, pero también debería preguntar, ¿y en Nacional averiguan del hoy de esos jugadores para hablar con ellos? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque si usted va al perfil de Miku, en Transfer Market, encuentra que él, que hoy por hoy está en la India, en el fútbol indio, no juega desde la primera semana de noviembre por una lesión de rodilla. Se perdió los últimos cinco partidos de su equipo por una lesión de rodilla. Está desaparecido desde el 5 de noviembre. A eso se deben mis preguntas, ¿no? Miku, en su momento fue muy importante. ¿Sí? Ha en todas partes. Alcoyano, Salamanca, Ciudad Murcia, Valencia Mestalla, Gimnastic, Getafe. Fue cedido al Celtic de Glasgow en el 2012. Al Garafa de Qatar. Rayo Vallecano hasta el 2017. Y ahora está en el Bengaluru. Así se llama ese equipo, Guillo. Bengaluru. Bengaluru de la India, bochita. Ay, Ahí ay, está. Ay. Y desde el 5 de noviembre no mueve el cuerito. Como les digo... El perfil que tiene habla de que ya es jugador de Nacional. Yo no sé eso, si es verdad o no. Pero sí me lo mencionaron como una posibilidad. Y leí en un trino de una agencia noticiosa de Ecuador que alguien se había acercado a preguntar por Juan Luis Anangonó León. Ah, bueno, Miku tiene 33 ruedas, ¿no? 33. 33 y tres. es ecuatoriano, tiene 29 años y este sí tiene un mejor hoy que Miku. Juan Luis Anangonó fue jugador de Barcelona, del Nacional, estuvo en Argentinos Juniors, se, jugó, se fue al Chicago Fire, estuvo en Universidad de Guadalajara y desde el 2016 volvió a Quito. Y en la última temporada, 2018, en treinta y tres partidos marcó 16 goles. Este sí suena. Sí. Este sí funciona mejor, sí. Tiene 29 años, es punta 9-9, ¿cierto? Y tiene un hoy mejor que el de Miku, que es el que está apareciendo en los perfiles. Busquen el perfil y verá, de Miku, eh, que dice que eh. es jugador de Nacional. Y pues Nacional hasta ahora no ha dicho que sea él, pero yo sí sé que detrás de él están y que el plan B también podría ser Anangono. Pues entre uno y otro hay que quedarse con el de mejor hoy, y el de mejor hoy es Anangonó. Y sería bueno preguntar qué pasa con la rodilla de Miku. ¿Por qué no juega desde el 5 de noviembre? ¿Qué fue lo que le pasó en la rodillita? ¿Ya? Yeah. Eso sería interesante. A ese Pero no quién lo hemos que le sí, sí, sí. sí claro. lo sufrimos alguna vez, sí, claro. Claro, nos hizo gol cuando el técnico de Colombia era Eduardo Lara, 2-0. Ahí está. Allá en Venezuela. Sí, eso fue el 3 de marzo del 2009 uh -huh. en Cachamay. Mm. Colombia, Colombia, Venezuela, clasificación a la Copa del Mundo. Uh -huh. Ahí marcó, fue el único, la única vez que le marcó a Colombia. Porque con la selección, con la selección, marcó um, pocos goles. ¿eh? Realmente marcó pocos goles. Tiene 33 años y de revisen mío. la rodillita. Y la rodilla grande. Ahora, de los tres, yo me quedaría con Herrera. Pero por supuesto, claro que sí. Porque Herrera hizo 40 goles en el fútbol peruano. Que no haga 40, que haga 20 en Colombia. Bocha, 15, 15, 15. Con 15 tenemos. ¿No el... está... Sí, con 15, con 15 se pavonea en el fútbol colombiano. Es eh, eh, bota, bueno. bota de plata mínimo. Sí, es así. Entonces, ese es el asunto con este amigazo. ¿Cuál es el nombre completo de, de Miku? El nombre de completo de Miku es Nicolás Ladislao Fedor Flores. Él tiene doble nacionalidad, venezolano-húngaro. Uh -huh. uh -huh. ¿Quién será el representante de él? Que está que lo pone a sonar y sonar y sonar. Está que lo pone a sonar y, sí. como le digo, en el perfil ya figura como jugador de Atlético Nacional. Entren y verá y búsquenlo. Dice: juega de delantero en Atlético Nacional de la categoría primero a, Primera A del fútbol colombiano. Su apodo Miku es el diminutivo de Miklos Nicolás en húngaro ahí está y ya uno va pues a una cosa más seria como es transfer market y en transfer market no dice nacional habla de la india evidentemente del equipo en el que está jugando pero también en donde dice datos de rendimiento detallado encuentra uno que miku no jugó los últimos cinco partidos por lesión de rodilla pobrecito no 5 de noviembre hasta la fecha eso le puede pasar a cualquier futbolista, ¿no? Bueno. De vuelta, ambos. Sí, aunque Anangonó está mucho más activo, Bochita. Más activo, 16 goles. Sí, y tiene 29 años, ¿no? Sí. El resto entraría en ese listado de jugadores que suelen traer los clubes colombianos, borrándole la posibilidad a los jugadores jóvenes. Y por eso cuando llegan las elecciones nacionales los jugadores no tienen rodaje. Y cuando no tienen rodaje y no tienen minutos, entonces se llenan de cucarachas la cabeza y no pueden producir en la cancha lo que sus condiciones exigen. Y por eso les pasa lo que les ha pasado. Jugadores con 200 minutos que la tiran por arriba facilito, que cabecean mal, que le dan para un lado, le dan para el otro, y en fin, lo que padecemos hoy por hoy por eso hay que volver a la norma. Hay que volver a la norma, Ramón. Hay que volver a la norma, sí o sí. Yo no sé, presidente, si lo puedo decir o no. Me escribe el presidente nacional y me dice: Pues que parte tranquilamente a Fedor y al ecuatoriano. Lo están moviendo los empresarios. No son opciones. Créame, me dice. Bueno, presidente, yo le creo. Está bien. De eso se trata. Sí o no, Bochita, de pues, eso se trata. Pues claro, de eso se trata. Pero yo tengo aquí el medio ecuatoriano que habla de consultas por el jugador y mire el perfil de... Yo no sé si usted ya lo miró, mírelo en Wikipedia, ahí está el perfil de él. Ahora, ¿entraste en Transfer market? No. Yo entré simplemente para conocer el nombre a Wikipedia, para saber el nombre completo de, de él. Y me encuentro con la sorpresa que dice Atlético Nacional. Claro que escribe cualquiera y pone cualquier cosa, yo lo sé. Pero... De todas maneras, les cuento que ahí en ese perfil aparece ya como jugador de Nacional. En Trusted Market no. Pero ya está. El presidente Nacional desmiente cualquier posibilidad de contratación de cualquiera de estos dos jugadores. Oficial, ¿no? ¿Sabe cuántas opciones de gol tuvimos ayer? 11. Se las voy una a una. Una a una se las voy a entregar. Valencia tuvo una media vuelta. Ante acción por la izquierda de Tolosa. Tuvo un cabezazo a salida de tiro de esquina que rozó el palo de la mano derecha arriba, ¿se acuerda? Primer tiempo. ¿No? Tuvo eh, una más que fue una acción por derecha, quiebra hacia adentro, remata y la pierde. Carbonero se la da Tolosa. Para en el punto penal y tira al palo de la mano izquierda. Bueno, yo digo al palo de la mano izquierda, pero eso fue al banderín del tiro de esquina. Sandoval, en la famosa jugada de contraataque, que pisa el zaguero, la pelota, casi se desnuca, la toma Valencia, arranca, se la da a Sandoval. Hasta luego. Tolosa en el palo, todos en el primer tiempo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Primera parte. Segundo tiempo, cuesta, palo. Gol de Angulo. Van ocho. Tolosa palo, 9 Correa, el balón que cabecea y la tira por arriba. Ahí nomás en la cara del arquero. 10 Y la acción de rebote terminando el partido, acción por derecha, que Tolosa tira y se pierde. 10 11 opciones de gol. 11 con tres palos. 11. Pero bueno. Digamos que primero manejó bien el banco el profe Reyes. Alvarado es lejos mejor que los que estaban jugando. Fue un cambio para bien. La entrada de Angulo primero rotó los atacantes, le dio descanso a Rivaldo Correa. Descanso es un decir, un jugador que casi nunca juega. Pero pues le dio descanso en el campeonato. Valencia bien. Mire, ayer mejoraron las individualidades así. Mier, que ataja muy poquito, dos paradas. Cuesta. Cuesta tuvo una época en la que jugaba en Nacional de manera repetida. Luego lo borraron. Cuesta, excelente defendiendo. Pero Cuesta entrega la pelota a los de amarillo, no a los de verde. Cuesta, los de verde son rivales. ¿Ya? Rivales. Los de verde son bolivianos. Y el viernes vamos a jugar contra unos de camiseta roja. No le vaya a entregar la pelota a los de rojo. Los de rojo son los rivales. Muy bueno defendiendo, pero qué mal entrega la pelota. Sale jugando y es suicida. Tolosa mejoró muchísimo. Técnicamente muy bien dotado, regateador, casi que mago, prestidigitador, pero no le vi un solo pasegol. Todavía estoy con esa deuda, ¿no? Pero que creció, creció. Que se le calentó el pechito, sí. La paró, la corrió. Juega muy abierto por izquierda. Yo sé que la idea es arrancar desde ahí, quebrar hacia el medio. Pero no sé, me parece que él podría jugar un poquito más centralizado. Tengo esa sensación. Pero Tolosa, ayer mostró regate, habilidad, una gran técnica. Pero no lo he visto en el pase gol, en la profundidad. Y la pegada todavía hay que perfeccionarla, hay que trabajarla porque tiene una pegada muy débil. Bien, Carbonero mientras estuvo, hizo labor de desgaste. Y Angulo. Angulo entró enchufadito, como el Angulo que conocimos en los partidos amistosos. Y Valencia me gustó mucho. Claro que también es de los que pelea, lucha, saca la pelota, es un camión, pero la entrega mal. Y este es un equipo que tiende a entregarla bien. Y busca entregarla tan bien que a veces se hace lento para ganar en precisión. Pero mejoraron esas individualidades. Siempre elaborando, siempre atacando, pero siempre atacando defensas organizadas. Porque los rivales se han dedicado a defenderse ante Colombia, muertos del miedo. Venezuela, porque ese es su estilo: Venezuela es defensa, contraataque y pelota parada. No te propone nada. Y cuando pasa el campo contrario, como ayer ante Brasil, llega a los empujones. Brasil, Brasil es un equipo bastante regular, pero Brasil es Brasil. Yo lo he visto muchas veces en estas categorías jugar paupérrimo y terminan campeones. Hay individualidades que resuelven problemas. Pero Colombia no es un equipo que tenga mucha fortuna en ataque a defensa desordenada. Es decir, que Colombia esté en su propio campo, el adversario se venga encima, la recuperación y la contra. Hay Colombia no es punzante. Colombia es elaborador por naturaleza. Ayer encontró un equipo liviano, lleno de jugadores bajitos y liviano. Esto no es de grandes o de chiquitos, esto es de buenos o malos. Muy liviano. Y Bolivia con poquito se nos arrimó y muchas veces por defectos nuestros. Sin embargo, Colombia ayer facturó el mejor partido del campeonato. Pero, a ver, Colombia contra Venezuela fue más que Venezuela. Con todos los errores fue más que Venezuela. Contra Brasil no fue menos que Brasil. Ahí ligó su peor partido, con pocas opciones. Y ayer el mejor partido, con opciones, posesión, administración, elaboración, juego de equipo, movilidad, variantes, en fin. Y casi no gana. 11 opciones de gol. Tres pelotas en los palos solamente para un gol. Y en los 270 minutos, tres partidos, llevamos cinco contra Venezuela, once de ayer 16 y tres contra Brasil 19. Un solo gol, 19 opciones, cuatro pelotas en los palos. El problema nuestro es definitivamente quién la meta. Contra Brasil fue profundidad, pero contra Venezuela y contra Bolivia... Llegamos 5 y 11 veces respectivamente, no la metimos. Técnicamente es un buen equipo, tácticamente tiene ideas fijas, físicamente el nuestro es bueno, el tema está en la cabeza, en la cabeza. Es agresivo sin la pelota para la recuperación del balón, gana muchos duelos hombre contra hombre, a veces se cometen faltas innecesarias. Como una de Tolosa ayer, como otra de Valencia ayer. Pero ¿sabe en qué momento me sentí muy preocupado, Bocha Guillermo? Ayer en el partido. Pero angustia, me angustié. Llegó un momento en que tuve mucha angustia. ¿Cuándo? Muchísima. Cuando empecé a escuchar ese grito perdedor de sí se ah, puede. Ah, no, eso no. Sí se. Ah, no. No, no, no. no, no, no eso no. es de los Casi ecuatorianos, me muero. no de nosotros. Hombre. Sí, ah. claro, eso es de los ecuatorianos. Y que, lo, y que lo griten los venezolanos y los bolivianos, nosotros no si sí se puede si sí se puede es una demostración de inferioridad del rival pues de inferioridad frente al rival cuando tú dices si sí se puede es porque el rival es mejor que tú o porque se cree que el rival es mejor que tú y que tú tienes las posibilidades de superarlo y eso nunca ha pasado yo cuando escucho la parcial colombiana entre otras cosas vamos a tener que hacer un trabajito bocha desde los medios de comunicación para mejorar la creatividad de las hinchadas colombianas, ¿no? Porque nosotros no tenemos más de un cantico o dos canticos. El último, el del Mundial, fue el del tigre, ¿no? El tigre falcado, pero el tigre se va a ir pronto. Entonces hay que cambiar el, el repertorio. Y oe, 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 Colombia ganará. Somos pues copietas. Es que sí está muy desgastado. Muy desgast. No, pero ojalá copiáramos, bocha. No tenemos y no dos cositas por ahí. Dos o tres cositas. Hay que mejorar eso. La creatividad que es tan buena en las redes sociales para insultar y joder a la gente. Toda esa creatividad la podrían aplicar, ¿cierto? Para mejorar los cantos de respaldo. Pero la verdad es que yo me enfrío cuando escucho eso de. Sí se puede. Uy, no. Sí se, se dice, puede. Man. Digo yo, oiga, ¿y esto es qué? ¿Y esto es de dónde salieron? ¿O qué? Estos deben ser espectadores de cine, ¿sí? O deben ir a la ciudad de Hierro, porque nunca han ido a un estadio. Porque, pues, sí se puede. No, que, se, que sí se puede. Es un grito perdedor, ejemplo, amigo. Absolutamente perdedor. Y es del que está siempre en inferioridad de condiciones. Y nosotros no estamos en inferioridad de condiciones. Y menos en este torneo. Ninguno de los rivales a los que hemos enfrentado nos ha superado ninguno ni Venezuela que nos ganó ni Venezuela que nos ganó otra cosa es que nosotros tengamos el pecado vamos a reconocer el pecado tenemos un pecado grave ¿Cuál es el pecado? No la metemos. ¿Por qué no la metemos? Y ahí viene la retaíla. Porque los jugadores nuestros no tienen continuidad, algunos deben tener gol, pero eso es en volata. La cabeza genera inseguridades porque no se juega, porque los jugadores llegan a la competencia sin los minutos debidos, porque los clubes prefieren contratar a los Rescaldani o a un montón de viejos lesionados en vez de darle oportunidad a los jugadores jóvenes. ¿Estamos o no? Yo creo que sí, fácil, ¿no? Entonces, Ramón, volvamos, volvamos a la norma. Es urgente la norma. Ahora, todo está pintado para clasificar, pero el tema no es clasificar entre seis. El tema es clasificar entre cuatro, porque para poderlo conseguir y obtener el cupo al mundial, ¿cierto? Hay que hacer goles. Y como el objetivo es llevar jugadores para la selección absoluta, yo hasta ahora no he visto a ninguno con peso específico. Algunos están ahí, ¿no? Ahí viendo a ver, tiene que mejorar Tolosa, tiene que mejorar esos jugadores como para que dentro de unos tres o cuatro años puedan ir a la absoluta, porque un factor diferencial importante en esta selección todavía no ha aparecido. Yo espero que aparezca. Insisto, y a veces ni ellos tienen la culpa. La tienen quienes no les dan oportunidad y llegan a la selección sin minutos. Y con el correr de los minutos en la misma selección van encontrando la grandeza que tienen. Y eso demuestra la teoría. Llegan sin minutos a la selección y por eso no funcionan. Cuando ya en la selección están y juegan, ya empieza a crecer y a mejorar el panorama. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.